una exposición muy rara, que nunca había visto taxidermia. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del Seminario 2018 Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. El día de hoy corresponde al doctor Javier Nogués la exposición del tema El Águila y el Nopal, notas sobre el escudo nacional. Voy a dar lectura a una breve nota curricular. Y antes de iniciar con esta conferencia. Bueno, doctor Francisco Javier Nogués Ramírez es un historiador mexicano, actualmente profesor e investigador del Colegio Mexiquense y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo los grados de la licenciatura y maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Departamento de Historia de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, le otorgó el título de doctor en estudios latinoamericanos. Entre sus publicaciones destacan un estudio en dos volúmenes de la pictografía conocida como Tira de Tepexpan, publicada originalmente en la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, que ha tenido, bueno, varias reimpresiones hacia el presente, y las notas introductorias en las ediciones facsimilares del Códice de Tlatelolco, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Códice Techealoyan García Granados, dado a conocer por el Colegio Mexiquense, el Códice Huejotzingo, una coedición entre la Biblioteca del Congreso de Washington, Coca-Cola de México y Editorial Multiarte, el Códice Techealoyan de San Pedro Tototepec, el Mapa de Oxtotitlpac y el Fragmento Humboldt número 6, editados por el Colegio Mexiquense. El Fondo de Cultura Económica, junto con el Colegio, editaron su tesis doctoral, titulada Documentos Guadalupanos, un estudio sobre las fuentes de información tempranas en torno a las mariofanías del Tepeyac. Ha colaborado en la revista Arqueología Mexicana con 67 notas sobre documentos pictográficos y etnohistoria centro mexicana. Actualmente realiza investigaciones en torno al guadalupanismo, la iconografía mexica prehispánica y la historia, arte y cultura indocristiana de la etapa colonial temprana. Como profesor de la maestría en historia del Colegio Mexiquense, imparte los cursos sobre códices coloniales del Centro de México y dirige tesis sobre el mismo tema y sobre religión y ritualidad de los nahuas. Pues el doctor Nogués es la persona que ha fundado, que ha dado gran apoyo al estudio de los códices aquí, a esa línea de investigación que tenemos aquí en el Colegio Mexiquense. Y me cuento entre la gente que ha formado, ¿no? Le agradezco. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta sesión. Pues sin mayor preámbulo, doctor, pues le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su presencia. En realidad, este tema me volvió a interesar a partir de una exposición que hubo en México el año pasado, que se llamó El Escudo Nacional, Flora, Fauna y Biodiversidad, del cual salió este libro, que lamentablemente, como los que se publicaron en 2010 por el gobierno federal, no se vende. Lo regalaron el día de la presentación y si uno estaba formado en el lugar correcto, le tocaba el libro, ¿no? Es un libro de lujo. Muy interesante porque por primera vez se tratan temas de ecología asociados al escudo nacional, ¿no? Hay muchos aspectos biológicos, históricos y de historia moderna y contemporánea, ¿no? Aparte de los de historia, del significado mismo de los elementos del escudo nacional. Autores de primera línea escribieron artículos, algunos de ellos muy particulares, sobre todo los relacionados con la historia de
de ciertos aspectos del escudo en el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Pues yo tuve la fortuna de estar, como les decía, está formado en el lugar correcto y me tocó. Pero la política del gobierno federal es no venderlo, como los que se publicaron en 2010, que también fueron incluso confiscados en librerías para que no se pudieran distribuir económicamente, ¿no? O que se vendieran, ¿no? Pero un poco para para que la gente tuviera acceso a este tema, este tópico que pues parece que no se ha dicho la última palabra todavía, hay problemas respecto al significado del escudo nacional. También publicaron este folleto que se llama La bandera nacional, testimonio de la construcción de la identidad mexicana, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Cultura, y se cuesta 60 pesos, ¿no? Se puede conseguir. Y está también muy bien escrito, algunos dos o tres investigadores hicieron este folleto. Y también salió este otro todavía más pequeño para jóvenes, niños, que se llama Historia del Escudo y la Bandera Nacional. O sea que si alguna vez ven ustedes este libro importante, pues aunque sea ilegal, cómprenlo. Porque en realidad yo nunca entendí la historia detrás de por qué no se venden estos libros, ¿no? Mucha gente estaría dispuesta a comprar el libro catálogo, porque además al final está el catálogo de todas las piezas y todos los pues la memorabilia que se presentó en esta exposición en el Museo Nacional de Antropología, que por cierto las dos veces que yo asistí, muy poca gente, quizá porque la introducción la hizo Peña Nieto o alguna cosa así, lo vieron muy, muy gubernamental, ¿no? Pero en realidad no, yo esperaba así un gran número de gente visitando una extraordinaria exposición donde van a ver ustedes, entre otros, unas piezas que fueron sacadas de la Sala Mexica, sobre todo, y de otras. Fueron verdaderamente piezas que yo desconocía, que por primera vez se presentaron y que supuestamente tienen relación con el escudo nacional. Esa es otra cosa que habría que verlo, ¿no? Van a ver ustedes las piezas que estaban en la primera parte de esta exposición. Muy buena, poco conocida. Sin embargo, bueno, pues nos dejó ese gran cúmulo de nueva información. Y si ustedes quieren todavía ver una síntesis, está en el número 145 de Arqueología Mexicana, dedicada a los mayas del oriente de Yucatán. Escribí una nota precisamente sobre la exposición y, entre otras cosas, tratando el problema que todavía está pendiente de la serpiente. ¿Qué significa? El águila, más o menos tenemos una idea de cuál es el significado particularmente solar del águila, ¿no? Pero el problema es qué significa la serpiente, ¿no? Y por qué está ahí sujeta, por qué el águila está perchando en un opal, y qué es ese profundo y complejo significado de las serpientes a través de dos o tres ejemplos que ustedes van a ver ahorita visualmente, ¿no? Que los van a ver. Está en el número 145 y es también una síntesis de lo que yo vi en la exposición. Aquí está, por ejemplo, que fue hasta 1968, en la época del presidente Díaz Ordaz, cuando ya finalmente se impuso y se dijo, este es el escudo nacional y así debe de estar representado. Porque anteriormente se habían hecho cambios que, por alguna manera, cada presidente anterior a Díaz Ordaz le acomodaba cosas, le quitaba cosas. El águila la ponía de una manera o de otra manera. Díaz Ordaz, en un documento que él firmó, finalmente da la descripción de cómo debe de ser
registrado este escudo, ¿no? ¿Cómo debe estar? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que tiene que tener en la parte superior? Estados Unidos Mexicanos, por ejemplo, eso es lo que dice en la parte superior. La rama de olivo y de encino, que es una adición del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Pues son cosas que nos han enseñado desde la primaria, ¿no? El escudo nacional, el himno, por supuesto, los días en que tenemos que celebrar a la nación, a la patria, pero que finalmente cuando ustedes ven este expo, cuando ustedes ven en estos folletos o en el libro, si tienen la suerte de tenerlo, resulta con que todavía hay cosas que resolver. Respecto a que el principal problema que nos enfrentamos es que hay diferencias de representación. Por ejemplo, en algunas el águila está sosteniendo con su pico una serpiente, pero en otras es un pájaro, unos pájaros que están ahí, pájaros de plumas preciosas, ¿no? Y en otras no traen nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces no sabemos si son licencias de los tlacuilos o que cada una de estas representaciones tiene un significado diferente. Pero pues comencemos, espero que no me haya, espero que tengamos el tiempo suficiente para que vean ustedes los ejemplos, que me interesa mucho. Si no vieron la exposición, aquí están los más importantes de la primera parte, que es la cuestión de arqueología prehispánica, ¿no? La que se ha encontrado sobre todo en el Templo Mayor, pero no exclusivamente ahí. ¿Ya? ¿Tenemos? Viene la de repuesto, perdón, ¿eh? Pero siempre me llevo muy mal con las laptops. ¿Ya lo cargaste ahí también? ¿Se ve? ¿O apagamos la luz? Yo no necesito la luz, Jorgito. Ah, muy bien. ¿Se mueve con las flechas? Bueno, este es el libro, ¿no? Y de veras que le dieron un giro muy curioso, ¿no? El subtítulo es Flora, Fauna y Diversidad Cultural, Biodiversidad, ¿no? Entonces, no es ese acento patriótico de los libros sobre estos tópicos, ¿no? Y hay biólogos muy, muy prestigiados que escribieron sobre las águilas, las serpientes, los nopales, ¿no? Cuando se hizo la presentación en el Museo de Antropología estaba el doctor Sarucán, y él habló de esta cuestión, que por primera vez se hacía un acercamiento de biodiversidad, ¿no? Muy interesante, porque eso nos da una idea de cómo era el ambiente, el ecosistema en la época en que llegan los Mexitin al valle, a la cuenca lacustre, hacia 1325 más o menos. Esta es una de las piezas poco conocidas que se presentaron. Supuestamente es una planta que quizá tiene que ver con un nopal, pero no se ve nada más. Ese es todo lo que tenemos, quizás es parte de una pieza más grande. Pero esta, por ejemplo, yo no la conocía, ¿no? Esta tampoco. Labrada, y parece ser que en la parte de abajo, y ahí sí me tienen que creer, está la cabeza de Copil, y de ahí sale el nopal. Y eso sí tiene que ver con una de las versiones del mito de la prefundacional de México Tenochtitlan. Acuérdense que es México Tenochtitlan, no México Tlatelolco. México Tlatelolco es otra historia diferente de la fundación, ¿no? Incluso su glifo es diferente, ¿no? El de Tlatelolco, ahorita lo vamos a ver.
Esas piezas las presentaron en la primera parte de la exposición como algo inédito, o por lo menos no muy conocidas, ¿no? Pero hubo una pieza que se reproduce en varios de los artículos y que fue estudiada en quizá el mejor artículo, ha habido otros, pero quizá el mejor artículo de Alfonso Caso de 1927. Ya pasó algún tiempo, ¿no? Que es el Teocalli de la Guerra Sagrada. Este fue encontrado aquí, precisamente en el torreón que da hacia el norte, yo diría, ¿no? Hacia el norte del Palacio Nacional, por aquí está la calle de Brasil, ¿no? No, no es eso. Bueno, aquí fue encontrado el Teocalli, en esta parte. Y vean ustedes, ¿no? Lo que no le hubiera fascinado mucho a Moctezuma si regresara, ¿no? El tráfico que se mantiene todavía en la actualidad, ¿no? Esta es la sección donde por accidente se estaban haciendo obras de reconstrucción en el Palacio Nacional y de repente apareció esta pieza. Este es el Teocalli de la Guerra Sagrada, que, insisto, está reproducido en más de un artículo por su importancia, ¿no? Cada uno de los autores le da hace un estudio particular de esta pieza. Es un monolito, lo pueden ver ustedes en la Sala Mexica, entrando a mano derecha, es uno de los primeros que se presentan. Tiene forma de una pirámide, de un solo cuerpo, con una capilla en la parte superior, lleno de elementos. Algunos de ellos todavía están en controversia, ¿no? Y que finalmente el propósito de uno de los aspectos que interesó en este caso de la exposición es lo que está en el dorso, en la parte de atrás, ¿no? ¿Qué es esto? Esta es la parte superior, lo que sería la capilla. Por algunas otras ejemplos de piezas que vienen de regiones fuera de la cuenca lacustre, se ve que hay personajes masculinos sentados en una especie como de pirámide, ¿no? Entonces se ha pensado que era, algunos autores han creído que es la silla de Moctezuma, que ahí se sentaba, pero pues en realidad no tenemos ninguna fuente que podamos citar para darle cierta veracidad, ¿no? Es una pieza compleja, tardía. Posiblemente, según Guillem Olivier, este es el glifo de Moctezuma, este es Moctezuma, y aquí está Huitzilopochtli, del otro lado, que en lugar de una de sus piernas, tiene la xucoatl, su arma preferida, ¿no? La serpiente de turquesa la tiene en lugar de una de sus piernas y de su pie, ¿no? Y aquí está, pues, el gran símbolo de lo que es propiamente el aspecto más importante de la ideología de los mexica tenochcas desde su época quizá intermedia final de su historia, que es el Nahui Olin en un disco solar, que este lo vemos ya mucho más elaborado en lo que llamamos la piedra del sol. Ahí están ya los cuatro soles anteriores, que es el sol del viento, el sol de la tierra, el sol del agua y el sol de los ríos y las lagunas, que es Chachutlicue, ¿no? Los cuatro soles anteriores a los cuales se impone el quinto sol, que es el sol de los mexica tenochcas, ¿no? Estas partes afortunadamente fueron recuperadas están en buenas condiciones. Lo que no está completamente claro es esta parte donde aparece la fundación de Tenochtitlan. Y lamentablemente esta parte que ven ustedes aquí se borró, quizá porque estaba en contacto con el suelo, quizá porque hubo deterioro previo, no sabemos. Por eso no podemos saber, por eso no podemos conocer la identidad de este personaje que está recostado y de cuyo ombligo sale el nopal. La fecha 2 Cali está en la parte superior, aquí, junto con un monstruo de la tierra, un cipacli, ¿no? Aquí está un cipacli, aquí está el águila perchando en un nopal, y lo interesante es lo que me han criticado mis colegas,
El águila porta el glifo del Atl Tlachinoli, o sea, agua y puede ser, como dice Alfredo López Austin, es agua y hoguera, que sería esto, esta parte de aquí, agua y hoguera. Tlachinoli puede ser también cosa quemada, puede, quizá tiene que ver con la rosa, ¿no? Con algunos rituales que todavía se hacían en Malinalco en a fines del siglo XVI, según un documento que tenemos de nuestro colega Gerardo González, donde uno de los rituales que hacían los caciques de Malinalco en la segunda mitad del siglo XVI era rozar el cerro, el famoso cerro del Texcaltepec, donde ahora está el templo monolítico, ¿no? Y en general se ha manejado la idea de que, siendo este el único ejemplo prehispánico fundacional de Tenochtitlan, el único ejemplo prehispánico, no aparece la serpiente. En lugar de la serpiente está el glifo de que precisamente Caso le dio el nombre de guerra sagrada, Atl Tlachinoli, que comienza a aparecer con más intensidad en otras piezas tardías de la escultura mexica. Comienza a aparecer en dos o tres piezas importantes. Curiosamente, el Atl Tlachinoli no aparece en la Piedra del Sol, como tampoco aparece Quetzalcóatl, curiosamente, ¿no? Haciendo un recuento de todos los elementos que conocemos de el monolito más conocido del México prehispánico, ¿no? La Piedra del Sol en la Sala Mexica, ¿no? No aparece Quetzalcóatl ni tampoco aparece el Atl Tlachinoli. En cambio, aquí lo vemos en varias ocasiones. Aquí se está yendo solita ya, está apurando. Pero yo sí veo una serpiente, que es lo que está en el círculo de un color más claro. Yo sí la veo. Y he preguntado, me han dicho, no, no es una serpiente. Pero entonces yo contesto, bueno, si no es una serpiente, ¿qué es? ¿No? Es una pequeña sección que está de este lado, que no es ni el Atl ni el Tlachinoli, y que se ve que los escultores tenochcas de la época, y es una escultura de gran calidad, de gran calidad, apenas les dio el espacio para poner la serpiente, que es importante y que no tiene que ver, no se puede decir que la serpiente sea otro de los símbolos relacionados con el Atl Tlachinoli. Son dos sets diferentes de símbolos, la serpiente y el Atl Tlachinoli, ¿no? Pero en fin, todavía queda mucho por dilucidar. Hay polémicas en torno de esta importantísima pieza, a la que, como les digo, lamentablemente, la parte que nos hubiera dado noticia de quién es el personaje que está siendo, que fue sacrificado, que es esta parte de aquí, y que finalmente de ahí saldría, de su ombligo saldría el nopal. Yo no veo la piedra, ¿eh? Cosa rara, porque eso no nos lleva al nombre de Tenochtitlan, ¿no? Te por Tetl piedra. Aquí no la veo, pero es por quizá por la misma destrucción que tuvo esta parte. Es la única parte destruida, afortunadamente es la única parte destruida de la pieza. Todo lo demás se puede decir que está en buen estado, ¿no? Y vale la pena que volvamos sobre esta pieza otra vez, ¿no? Hay ejemplos anteriores a la fundación de Tenochtitlan donde hay águilas y serpientes, como en el caso de Altavista, en Zacatecas, un sitio de los más septentrionales, creo que es del clásico tardío, ¿no? Se recuperaron estas piezas. Y ahí se ve que uno de los importantes favoritos elementos que se reconocen en la cerámica de Altavista, Zacatecas, es el águila y la serpiente. Muy estilizadas, muy de los estilos del norte de México, pero este es un ejemplo muy anterior al de la fundación de Tenochtitlan. Y aquí está el del Códice Borgia, ¿no? También sabemos que es un códice de posclásico temprano, probablemente, no sabemos el problema del estilo mixteca Puebla, ¿no? Y están ya los elementos que vamos a encontrar con otros aspectos míticos, como es el personaje que está siendo sacrificado, del cual nace el nopal. El nopal tiene, según Alfredo López Austin, dos naturalezas, una fría y una caliente. La fría está aquí y la caliente está acá.
y el águila, que aparece como la del tambor de Malinalco, llena de posiblemente cuchillos de pedernal, que son los que tiene aquí en la parte superior. Y si ustedes notan en el tambor de Malinalco, el plumaje del águila está acompañado posiblemente también de cuchillos de pedernal, ¿no? Que es una cosa que no se ha notado con mucha claridad, ¿no? No se ha hablado mucho. Es otra pieza que se necesita volver nuevamente a estudiar, el tambor, que es otra extraordinaria escultura en madera y que afortunadamente tenemos aquí en Toluca, en el museo que está en Centro Cultural Mexiquense, ¿no? Aunque siempre el tambor y el ejecal siempre andan viajando, va uno y está el lugar vacío, pero esta es una de las mejores piezas que tenemos aquí en el Museo de Toluca, ¿no? El tambor. Hay ejemplos fuera de Mesoamérica. En Bellas Artes hubo una exposición de piezas sobre la pintura, cómo se pintaban las esculturas griegas, y entre ellas había un escudo, es un escudo griego, en el que ven el águila con la serpiente, ¿no? Y hay un pasaje en la Ilíada de Homero, en el cual están convocando a todos los líderes de Troya para comenzar la guerra, y dice uno de ellos: creo que va a ser una guerra que vamos a ganar, porque acabo de ver en el cielo un águila que tomó una serpiente, ¿no? Como un buen augurio, ¿no? Según el texto dice, es un buen augurio que el águila tomó la serpiente y la devoró, ¿no? Eso está en la Ilíada, es uno de los pasajes de la Ilíada, inmediatamente antes de que comience la guerra, ¿no? Que finalmente se equivocaron, ¿no? Finalmente el caballo de Troya cambió la historia de este importante centro comercial en Asia Menor. Otro ejemplo, este es un mosaico bizantino en Constantinopla, que afortunadamente el gobierno turco tuvo la buena fortuna de reconstruir todo. Es un gran mosaico que era parte de un palacio cerca de lo que ahora es, cerca de la iglesia, bueno, ahora la mezquita de Santa Sofía. Y aquí ven ustedes también un ejemplo de un águila luchando en contra de una serpiente. O sea que no es exclusivo, aunque tenemos que tener mucho cuidado en ver los contextos en los que están estas imágenes de águilas y serpientes fuera de Mesoamérica, ¿no? Hay otra en el Museo de Berlín, en una de las grandes de los sitios que desmantelaron los alemanes en Asia Menor, que se llevaron íntegro a Berlín, y también hay otro ejemplo de el águila devorando una serpiente, ¿no? Este es bizantino, ¿no? Como de siglo XII, siglo XIII después de Cristo. Y esto que es muy interesante, ¿qué es lo que está pasando con las ideologías ya tardías en el caso de los mexicatenochcas, cuando ya incluso la triple alianza, lo que llamamos de manera ya muy popular la triple alianza, ya solamente es Tenochtitlan la que está manejando políticamente a sus aliados? Y es que comienza a haber una especie como de juego y rejuego, y eso lo ven en otras piezas también de la sala mexica, un juego y rejuego de jaguares y águilas. ¿Qué mejor ejemplo que Malinalco? El templo monolítico, hay un jaguar y tres águilas, ¿no? Un jaguar y tres águilas al interior, si ustedes lo han visto. Bueno, ya no se puede ver el original, pero pueden ver la reproducción en el Museo de Malinalco, ¿no? Ahí está. Y aquí es una pieza interesantísima porque es un águila que sostiene con sus garras una serpiente que está en la parte inferior, pero tiene cabeza de jaguar. Es un cuautlocelotl, ¿no? Un cuautlocelotl que también en algunos textos aparece como una orden militar de muchísimo rango, ¿no? Que son águilas y jaguares al mismo tiempo, ¿no? Y esta pieza también la presentaron en la exposición. Estaba en dos partes, aquí la pusieron junta, ¿no? Faltan secciones del cuerpo, pero no hay duda que es una cabeza de jaguar en un cuerpo de águila y el águila está sosteniendo la serpiente, ¿no? Yo escribí hace tiempo este artículo de
Incuautli Inocelotl, Oceloyotl y Cuauhyotl, porque son dos instancias sociales, políticas, que se dan en relación con los que son los, las águilas y los ocelotes, los, este, no los ocelotes, los jaguares, ¿no? El ocelote es otro animal, ¿no? Y entre ellas, bueno, por ejemplo, entre las cosas que digo en este artículo, que se publicó en el Colegio de México, digo que los macehuales, que eran excelentes militares, líderes que sobresalían como líderes militares en las campañas, no se les podía dar un rango de pilis. Eso era imposible. Esta diferenciación entre nobles y macehuales, o sea, gente del pueblo, se dio de una manera muy, muy bien determinada. Pero a los macehuales que sobresalían en una actividad que les era muy importante, como era la guerra, los nombraban caballeros pardos, como dicen en las fuentes españolas, ¿no? O sea, águilas con una con un estatus especial. No eran nobles, pero tenían ciertas canonjías que sí tenían los nobles, ¿no? Y los que eran verdaderamente jaguares, pues eran los grandes militares, pero que tenían que ser nobles, tenían que ser pipilti. Parece que los jaguares tenían que ver muchísimo más con el pilotl, con los pipilti, que con los macehuales. Pero las águilas especiales eran los que les daban la capacidad de ser águilas, aunque fueran macehuales, ¿no? Y esto lo explico con cierto detalle en este artículo, ¿no? Y aquí está una cosa muy interesante que comienza a aparecer en los códices del siglo XVI. Estos son los miembros de lo que llamamos la triple alianza, pero que en realidad es el triple, lo que llamamos con más seguridad el Eshkantlatoloyan. Tres lugares donde hay tribunales, donde se juzga, donde hay juzgamiento, es lo que quiere decir Eshkantlatoloyan, que es el nombre que se le da. Nunca aparece el nombre náhuatl de la Triple Alianza, ¿no? Eso es algo que se inventó después. Pero bueno, pues vamos a dejarlo, porque si yo hablo de Triple Alianza, ustedes saben a lo que yo me refiero, ¿no? Del lado de Texcoco, está el nombre en la parte superior, es el Códice Osuna, y es un códice colonial. Del lado de Texcoco, lo curioso es que no aparece el glifo de Texcoco, que sí lo conocemos en otras fuentes como el Códice Xolotl, sino que aquí está el glifo de Acoloacan, el brazo con el agua, los acoloas, no coloas, son diferentes, ojo, ¿eh? Una cosa es coloa y otra cosa es acoloa, ¿no? Esos son los acoloas, porque era el Acoloacan Texcoco, era el nombre como se conocía al señorío de Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, en realidad, lo de Texcoco no corresponde al glifo. Además, tiene el glifo del cerro con el agua, porque significa que Texcoco es un altépetl. Pero no tenemos realmente el glifo de Texcoco, que tiene que ver con piedras, por ejemplo, ¿no? Es muy importante las piedras. Comienza a hacerse popular el término de México, que está en la parte de en medio. Pero en realidad, solo Tatiana en el mapa que estudió en la zona de Texcoco encontró el nombre de México asociado a un pequeño señorío de la zona de este mapa, que en este momento se me fue el nombre, que ella estuvo estudiando. Pero en realidad, el otro problema interesante al que nos enfrentamos es que no hay un glifo toponímico de México, porque lo que está aquí, y esta máquina me está haciendo que me adelante, ya tiene prisa, ¿no? Lo que está ahí no es el glifo de México, es el glifo de Tenochtitlan, ¿no? Sin embargo, se asoció ya México con el glifo de Tenochtitlan. Pero ¿qué es México, no? Existe Mexicapan en Azcapotzalco, una colonia tenochca en Azcapotzalco que se llama Mexicapan y que estudió María Castañeda. Existe Mexicalcinco, pero nunca usan una población que se llame México. No le dan ese nombre. Lo mismo, hay una población que se llama Acolman, donde hay un extraordinario convento que ustedes conocen, el Camino de Teotihuacán. Pero no hay una población que se llame Acoloacan.
Hay a Colman, que es esta iglesia en el camino a Teotihuacán, ¿no? Pero no hay un glifo de Acoluacán. Perdón, no hay una población que se llame Acoluacán. En cambio, aquí aparece el glifo de Acoluacán, pero con el nombre de Texcoco. El que sí tiene que ver, aunque no aparece el Tepetl, es Tlacopa, ¿no? El Tlacotl, que es esas flores de color rojo, blanco, que nacen entre las piedras, ¿no? Ahí sí, más o menos podríamos decir que es el glifo que se acostumbraba a usar para Tlacopa o Tacuba, ¿no? Aunque aparece también como Altépetl. Y lo interesante aquí es que el glifo de México no aparece con el Altépetl. O sea, ¿dónde está el Altépetl de Tenochtitlan, ¿no? Y ahorita vamos a ver el único ejemplo donde sí aparece el Altépetl asociado a Tenochtitlan. Pero vean que además tienen la categoría muy importante de ser miembros de la alianza a través de la diadema de turquesa, a través de las volutas que son de color blanco y rojo, que les da la categoría de ser Huey Tlatocayotl, gran señorío. Y esto se ve asociado precisamente aquí con estos, con lo que llamamos correctamente, no son copilis, como aparece en muchos textos, sino que son shuitzolis, objetos puntiagudos de turquesa, es lo que quiere decir esta diadema, shuitzoli, que es objeto puntiagudo de turquesa. Y aquí les da una categoría que es la más alta en términos políticos y que la están reproduciendo todavía en el Códice Osuna. Este es el único ejemplo que he encontrado, que son los molinos de Tacuba, que también hay una nota en arqueología mexicana, que la pueden ustedes revisar, y que aquí es la única ocasión, quizá no conozco suficientes códices, pero es la única ocasión en que un tepetl se asocia a esta parte que lamentablemente está destruida, pero que se puede reconocer, que es el glifo de Tenochtitlan. Tenochtitlan con un tepetl asociados. Generalmente no aparece así. Generalmente aparece como lo vimos anteriormente, nada más el nopal, la piedra, las tunas, que es lo más importante, más que nopal son las tunas, ¿no? La tuna que, según Alfonso Caso, representan los corazones del sacrificio. Y aquí está el glifo de Tlacopan arriba, ¿no? Que es el camino entre Tenochtitlan, al Tepetl o Tepetl, ¿no? Y el camino hacia Tacuba, donde están estos molinos en estos ríos llenos de pescados, ¿no? Pero regularmente nos preguntamos, bueno, y todos los importantes elementos asociados al Altépetl, o sea, al cerro, o sea, la comunidad, ¿dónde están en Tenochtitlan, ¿no? ¿Dónde hacían eso? Pues es el Templo Mayor. Es el Templo Mayor que lo hicieron artificialmente. Pero recuerden ustedes que también hay una serie de cerros alrededor que juegan un papel importante en los rituales de las fiestas que se dan a través del año. Por ejemplo, el Zacatépetl, ¿no? Allá por Perisur, será una fiesta muy importante asociada a Mixcoatl Camaxtli, ¿no? Creo que era Quecholi, ¿no? La que estudió Guillem Olivier, ¿no? Nuestro autor Guillem Olivier. O el Cerro de la Estrella, el Huitzaxtépetl, que estaba en el sur, donde se hacían las ceremonias importantes cada 52 años, ¿no? Entonces, como no había un cerro, cuando llegan a Tenochtitlan no hay un cerro donde puede establecerse el dios patrono, como se acostumbra en otras fundaciones, pues se van a los cerros de los alrededores, estos dos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, es el único ejemplo que yo he encontrado donde aparece un tepetl asociado a el glifo de Tenochtitlan, ¿no? ¿Cómo se las ingeniaron para decir somos un altépetl establecido, pero en nuestro emblema no aparece el cerro con el agua? Ya vieron lo que tenemos en el escudo nacional, ¿no? Pero bueno, pues ya cuando tenían el poder era una cosa que podían resolver con facilidad desde el punto de vista de la cosmovisión, ¿no? Y aquí está como lo conocemos ahora. Vamos a hablar de un elemento que ha estado cambiando sistemáticamente, pero que desde 1968 ya se estabilizó con el documento que ahora está en el Archivo General de la Nación. Incluso esta es una muy, muy interesante pintura de
de un artista mexicano de apellido Epens con doble P, que es el que se mostraba al final de la exposición. ¿Cómo es ahora nuestro escudo nacional, ¿no? Y ahí están las ramas de encino, las ramas de olivo, y lo que más ha variado, como vamos a ver en un momento, es esta parte de abajo. Esta es la que ya finalmente se optó, les voy a adelantar el asunto, esta parte ya se optó por hacerla como glifos prehispánicos, ¿no? El glifo del agua, atl, y el glifo de piedra, tetl, ¿no? Y aquí está, obviamente, un opal, ya se establece muy bien cómo debe de ser representada el águila, la serpiente, en fin, pero que finalmente, pues, la piedra juega un papel muy importante en el escudo, ¿no? Tan es así que me llamó la atención que en la exposición del Escudo Nacional había piedras hechas de cerámica, como esta que ustedes ven aquí. Una piedra hecha de cerámica que quizá formaba parte de un conjunto más amplio, ¿no? Pero este es el glifo de Tetl, nada más, ¿no? Tetl, con esas líneas curvas que le dan la adjetivación de petricidad. Son pétreos, ¿no? Y son las líneas que se dan. Que por cierto, en el folleto que se distribuyó masivamente en 2010, se les olvidó ponerlas, esto yo se lo agregué con un lápiz, ¿no? Pero no estaban originalmente en la pintura de... ¿Se acuerdan de ese folleto que distribuyeron, pero masivamente en el 2010, ¿no? Y que terminaba con esta imagen, pues se les olvidó la petricidad al dibujo que reprodujeron, ¿no? Yo se lo tuve ahí que hacer de una manera un poco rudimentaria, ¿no? Piedras hechas de cerámica, ¿no? Y aquí está la importancia, sobre todo para los acoluas, cuando se refieren a Tenochtitlan, llenan el glifo de aquí está Chimalpopoca, por ejemplo, es uno de los señores de Tenochtitlan, y aquí está el nopal con las tunas importantes, siempre aparecen las tunas en el nopal, pero vean la cantidad de piedras que le pusieron los acoluas, los texcocanos en el códice. Este es el códice de Xolotl, un códice colonial procedente de la Coloaca, ¿no? Una cantidad enorme de piedras, para decir, es un lugar de piedras, es Tenochtitlan, ¿no? Que son los dos elementos de que compone el nombre. Y otro elemento importante que vimos en la exposición son los corazones. Y en este caso, como ya se sabe, o por lo menos se ha escrito, este es el corazón de Copil, y ya fue estudiado en un libro que incluso lleva este título, el corazón de Copil. Es un corazón pétreo también, que tiene ciertos elementos de naturalistas, yo diría, ¿no? Pero que es una piedra más o menos de este tamaño, ¿no? Entonces también hay corazones de piedra, hay piedras de cerámica, ¿no? Y que obviamente todos ellos como parte de un ritual. La serpiente, pues aparece en esta pieza encontrada en el templo, cerca del Templo Mayor, que fue parte de una exposición que se puso en Estados Unidos. Es parte quizá de una serpiente más grande, no sabemos. Esto fue lo único que se encontró. Pero lo que llama la atención, bueno, aparte de los crótalos y del cuerpo mismo de la serpiente, es que está entreverado maíz, ¿no? Mazorcas de maíz. Fertilidad, finalmente la fertilidad de la serpiente, ¿no? Alfredo López Austin, en su artículo también publicado en Arqueología Mexicana sobre el Escudo Nacional, dice, bueno, pero también las serpientes son nubes y son agua, y esos son en mitos del norte de México, sobre todo los mitos hacia la costa pacífica, ¿no? Las nubes, las serpientes, el agua. Y hay una nube muy particular que se llama Mixcoatl, la serpiente de nube, Mixcoatl, que era uno de los dioses importantes del panteón mexica tenochca, ¿no? Es fertilidad, bueno, aquí sí esta pieza nos está remitiendo a la fertilidad de la serpiente, ¿no? Creo. Y aquí está una, creo que es el códice Lod, en que aparece otra vez con claridad, cosa rara en estos documentos, aparece las mandíbulas del Zipaquilli abiertas, o sea, la tierra, se abre la tierra.
¿Y qué surge de ahí? Surge una serpiente con colores blanco, negro, rojo. Pero también surge el maíz. ¿Y quién está haciendo el trabajo en lo que podría ser el trabajo en la milpa, el trabajo para que el maíz crezca? Una deidad, pero es una deidad combinada que tiene elementos solares, por ejemplo, esto y esto son elementos solares, esta parte de aquí, de color amarillo, pero también tiene elementos de la deidad de la turquesa de Xiuhtecuhtli por el color azul del cuerpo. Es el cielo y el sol, así lo interpreta en los comentarios a Coes. Y la coa, mejor llamada Huicli en náhuatl, vean ustedes qué color tiene. Tiene un color rojo, ¿no? Algo que penetra, ¿no? Más asociado a lo masculino, ¿no? Que es el huicli, que era uno de los instrumentos agrícolas más versátiles que inventaron los mesoamericanos, ¿no? Porque era todo, ¿no? Era pala, era bastón plantador, ¿no? Hecho de madera y que tenía una forma muy especial. Entonces, otra vez, serpiente fertilidad. Puede que sea uno de los elementos más importantes, no el único, porque hay serpientes de fuego, serpientes de turquesa, serpientes de obsidiana, en fin, según el material con que estos animales eran utilizados y representados, qué tipo de material, ¿no? No digo que sea exclusivamente fertilidad, pero creo que quizá tiene que ver particularmente la serpiente de nuestro escudo, como lo dijo Alfonso Caso también ya hace un buen tiempo, con los agricultores, con los grupos que van a ser dominados, ¿no? Eso es la tesis de Alfonso Caso. Y la otra tesis es la de la influencia cristiana, ¿no? Que es esto de los... había estandartes que se usaban en España en la época medieval, eso no lo he explorado. Es una de las cosas que quisiera ver, ojalá que pronto en un viaje, ¿no? Que eran estandartes que se usaban en procesiones, estandartes procesionales en España, donde había serpientes, águilas y serpientes. Entonces, uno de los aspectos que se manejó en la época colonial en nuestro escudo es que era la lucha del bien contra el mal. Y eso lo mencionó Elvia en la vez pasada que hablé también de estos asuntos, de lo que decía el doctor Magowa, ¿no? Que era el bien contra el mal, en un ámbito de elementos de teología cristiana, ¿no? El bien, el águila, que también podría ser Jesucristo, ¿no? Que es un elemento asociado a Jesucristo. Y la serpiente, pues era la serpiente del pecado. Pero bueno, eso... por lo menos los mesoamericanos no lo manejaban así de blanco y negro, ¿eh? Ojalá que hubiera sido tan fácil como la lucha del bien contra el mal. Esto es más bien algo asociado ya a la cristianización, ¿no? A la evangelización. Y esta es una interesante obra que se presenta ahora en la entrada del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Los colores, como siempre, muy mexicanos, ¿no? Nunca había visto un águila de color rosa mexicano, pero se le queda bien, ¿no? Y aquí está el problema, nuevamente vuelvo, ¿no? Tenemos que ir más profundamente a la relación entre la iconografía y los mitos que tenemos escritos, ¿no? En varias fuentes que los hay de la fundación. Uno de los más interesantes es Durán, Fray Diego Durán, ¿no? Pero que aquí ven ustedes que no hay, en el pico no hay una serpiente, hay un pájaro, ¿no? Y el... ¿quiénes son los fundadores? Los nombres de los fundadores. También hay de todo. Los que aparecen en la tira de Tepexpan no necesariamente corresponden a los que están en Durán, los que cita Tezozómoc, u otras fuentes como el Códice Oban o el manuscrito 40 que está en París, ¿no? Los fundadores son tutti frutti. Y hay algunos que sí aparecen con más regularidad, como Tenoch, por ejemplo, ¿no? O como Axolowa, que juega un papel muy importante para ponerse en contacto con Tlaloc y que dé el visto bueno y la aprobación de que ahí en esos islotes se pueden establecerse los mexicatenochcas, ¿no? Y entonces Axolowa se hunde, habla con Tlaloc, regresa y dice, sí, ya nos dio el visto bueno, pero quiere
que la capilla esté él y esté nuestro nomen tribal, o sea, Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas más importantes de la reconstrucción de la historia prehispánica y los rituales, ¿no? La diferencia que hay frente a un mismo evento, frente a un mismo, vamos a llamarlo, hecho, en cuanto a cómo fue, quiénes fueron los integrantes, ¿no? Cómo se hizo, cuáles fueron los resultados. Eso es lo que todavía no hemos podido resolver. Las diferencias que hay entre la iconografía, como ven ustedes aquí, y las fuentes escritas, e incluso esa fuente de carácter arqueológico que es el Teocalli de la Guerra Sagrada, ¿no? Porque este Atlas Tlachinoli, y aquí no aparece el Atlas Tlachinoli asociado a la fundación, ¿no? Aquí está el ejemplo de Tepeshman, ¿no? Que más bien parece un periquito más que un águila, perchando en el nopal, ¿no? No tiene en el pico nada, ¿no? Y ahí comienza ya otra historia, que es la de nuestros emblemas. El primero, pues, es el de el estandarte de, que también se presentó, que originalmente lo tiene el Museo del Castillo de Chapultepec, el estandarte de Cortés, que fue uno de los primeros que se usaron como símbolo, ¿no? De estos grupos que arribaban a partir de 1519. Es una virgen. Lo curioso es que tiene algunas características de la Virgen de Guadalupe. Tiene algunas características, como pueden ser las estrellas, la luminosidad solar y la forma en que están las manos en el pecho. No estoy diciendo de que este sea el prototipo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero sí se ve que fue un estandarte muy conocido por los indígenas, porque era el del conquistador. Y curiosamente el escudo de la Ciudad de México no tiene que ver con más que con los nopales. Y este lo da en 1523 Carlos V, o sea, en una época muy, muy cercana a la conquista, ¿no? Y es la iconografía típica de española de las ciudades, el castillo que está ahí. Posiblemente esas son las tres grandes calzadas que comunicaban a Tenochtitlan y a Tlatelolco con tierra firme. Pero está por los nopales, no por las tunas ni por el águila, sino por exclusivamente los nopales. Entonces, yo decía en la anterior conferencia que, pues entonces, la Ciudad de México sería Nopaltitlán y no Tenochtitlán, ¿no? Porque hay ese interés particular, ¿no? Esta es la cruz borgoñesa que lleva a Felipe el Hermoso a España y que también se utilizó junto con los escudos de la Ciudad de México que están en cada uno de los extremos, ¿no? También la usaron los virreyes, pero pues no tuvo mucho éxito después como símbolo del virreinato, ¿no? Y aparecen estos cuadros a partir del siglo XVIII, que también se presentaron en la exposición, los originales. Es interesante ver estos cuadros, donde aparece la Virgen de Guadalupe, aparece el águila en la parte inferior, aparece un indígena que suponemos que es Juan Diego, con este particular corte de cabello, que no recuerdo en este momento, tiene un nombre, no recuerdo en este momento, pero es esa cuestión que solamente tenían aquí como si fueran judíos, ¿no? Con dos, como grandes patillas a los lados, ¿no? Trenzas, no sé cómo ponerlos, pero aparece mucho ya en la iconografía de los indígenas en el siglo XVIII. Y del otro lado, una imagen que también procura mucha controversia. ¿Quién es este personaje que siempre aparece? No siempre, pero aparece asociado a Juan Diego, al águila y a la Virgen de Guadalupe. Estamos en el siglo XVIII, ¿no? Y que aquí dice abajo, en algunos cuadros, son como tres o cuatro, aparece y dice que es aparece una, saliendo una cartela de su boca que dice: non fecit taliter omnes, sea lo que supuestamente uno de los papas le dio como una deferencia a la Virgen de Guadalupe. No sucedió cosa igual en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Pero regularmente los historiadores del arte lo han asociado con el resto de los indígenas, tanto mexicanos como de América. El indígena americano, que no es Juan Diego, este ya tiene otra diferente, o una vestimenta,
ya diferente a este que más bien parece chichimeca, parece un indio chichimeca, ¿no? Pero no, la tesis del indio chichimeca no ha progresado mucho, a pesar de que yo ya la expresé en alguna ocasión, ¿no? Pero parece ser que es el resto de los indios. Está Juan Diego y están los otros indios de América y de la Nueva España, ¿no? Aquí está otro muy similar, otro ejemplo, otro cuadro muy similar donde aparece la Virgen, el águila, el nopal, aparece Juan Diego, que tendría que estar presente porque es el vidente del Tepeyac, ¿no? Y aparece otra vez este personaje con semidesnudo, con estas especies de plumas en la parte superior, ¿no? Y generalmente estas palabras, ya sea en español o en latín, non fecit taliter omnaciones, ¿no? Que es una cosa que se asoció desde el siglo XVIII con la Virgen de Guadalupe. Cuadros que tuvieron relativo éxito, aquí está otro, pero aquí no aparece Juan Diego, aparece el indígena genérico, ¿no? Aparece el águila, la Virgen, luego están los cuadros en cada uno de los extremos que hablan de los principales eventos de la aparición, o sea, de la tradición guadalupana. Y aquí está este personaje que se pone como América. Hay una pequeña glosa que dice América, ¿no? Pero no es Juan Diego y está ofreciendo la corona a la Virgen. Entonces son todos estos juegos y rejuegos iconográficos que vemos a partir del siglo XVII y XVIII en los cuadros asociados con la Virgen, pero aquí también asociados con el águila y la serpiente. Está en la parte superior, perdón, en la parte inferior, ¿no? Y llega a ser tanto el culto a la Virgen que en el siglo XVIII dicen que fue el mismo Dios quien la pintó, ¿no? Que la impresión milagrosa se debió a la presencia de Dios, Dios Padre, que está con los pinceles, con Dios Hijo, ¿no? Y que la manda a la Nueva España. Y aquí es un cuadro muy famoso, no recuerdo de quién es, pero vean ustedes ya cómo se está haciendo importante el culto guadalupano a partir del siglo XVIII, ¿no? Y aquí están los es una buena síntesis de todos los símbolos que no son cercanos a los mexicanos ahora, ¿no? Está la bandera aquí está, sí tiene águila, ¿eh? Yo pensé que no la habían puesto, pero sí está aquí está. El original del manto de Juan Diego, esta es la Basílica de Guadalupe hace poco, y aquí está la más reciente adquisición del culto guadalupano, que es el cuadro de Juan Diego, que es supuestamente, dice abajo, verdadera imagen de él, el indio Juan Diego. Y claro, no puede estar ningún altar de una iglesia sin la presencia de un Cristo crucificado. Entonces vean ustedes cómo está ya la síntesis de todos los elementos que manejan alrededor de la Virgen de Guadalupe, entre ellos pues, la bandera, hay un fuerte sentido nacionalista que se da a partir de la independencia o del inicio de la independencia, ahorita lo vamos a ver. Juan Diego, que por orden arzobispal, todas las imágenes que hay en México de la Virgen de Guadalupe tienen que estar acompañadas de una imagen de Juan Diego, ya sea en escultura o ya sea una pintura que se asocie a la Virgen, al culto de la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿qué sucede a principios de la independencia con Morelos, 1813? Ya no aparece la Virgen de Guadalupe. Lo que es, esta es la bandera de Morelos. ¿Qué aparece? Sí aparece, según el estudio que se hace aquí, sí aparecen los colores de la Virgen María, que son el blanco y el azul. Y en algunas de las banderas de Morelos, aquí aparece nada más el acrónimo de non fecit taliter omnaciones, pues como Nafton. Ya no aparece ni siquiera la frase completa. Pero a lo que le dé importancia a Morelos, aparece ya el águila, y dice aquí con los ojos y las garras venceremos, ¿no? Y esta es la frase en latín, con los ojos y las garras venceremos. Y aquí está unión, unum, ¿no?
Morelos ya no se interesó mucho por llevar el estandarte de Hidalgo, que todos conocemos que es el que toma en Atotonilco, pero dice, no, no, aquí tenemos que darle un sentido más secular a los movimientos. Y ya queda la presencia de la Virgen María en su advocación de Guadalupe como un término poco secundario a esta bandera, ¿no? Esta es la de Morelos. Aquí está la del ejército trigarante, que tiene ya, ya aquí comienza a verse los intereses que tiene de Iturbide de ser el emperador de México, ¿no?, hacia 1821, ¿no? Pero aparece esta forma que también no tuvo éxito. Esta no es nuestra bandera actual, ¿no? Está la corona, están, ya comienzan a aparecer las bandas de color, ¿no? Esta es la bandera del ejército trigarante de Guerrero y Iturbide. Y ya para la época de Iturbide, pues ya tenemos una bandera muy parecida a la actual, que son los tres colores de manera vertical. El águila triunfa finalmente, la presencia del águila en el nopal, pero aquí coronada, porque es el imperio de Iturbide, ¿no? Aquí está la bandera de Iturbide, 1821-1823. Y de ahí en adelante, ya en el siglo XIX, comienzan a hacerse variantes de este símbolo, alas abiertas, pero lo que del águila, lo que sí vemos con muchas diferencias es la parte inferior, ¿no?, que aparece así como unas pequeñas protuberancias rocosas en un mar, el mar texcocano, como le decían en algunas fuentes, ¿no? Aparece esta, que es más o menos de mediados del siglo XIX, pero como avanza hacia el siglo XX, comienza a sintetizarse más la parte del lago, la parte donde está donde crece el nopal, cuando el corazón de Copil es lanzado por Huitzilopochtli, ¿no?, su sobrino, ¿no?, es sacrificado, el corazón va a dar al lugar donde se va a fundar la Ciudad de México, y la cabeza va a dar a donde ahora está el aeropuerto internacional, ¿no?, el Tepetzinco, ese cerro que ya casi no se ve, donde están todas las antenas del aeropuerto. Ese era un cerro muy importante que se llama Tepetzinco, que era el límite entre los derechos de pesca de Tenochtitlan al sur y los derechos de pesca de Tlatelolco al norte, ¿no? Vean ustedes cómo se va transformando esta parte del lago y la piedra, ¿no?, hasta que llega a lo que en 1968 ya se dio por sentado, de que los elementos de piedra y de agua provienen de la iconografía tradicional indígena, que son estos que vemos aquí. Rara vez en época moderna aparecen otra vez juntas la Virgen y el Águila con el Tunal, y esta combinación donde vuelve a ser, sobre todo en las banderas, vuelve a aparecer juntas la Virgen de Guadalupe y el Águila, es en los estandartes de los cristeros. Y muchas veces aparece las palabras "Viva Cristo Rey", ¿no?, que era uno de los aspectos muy importantes por los cuales ellos estaban luchando. Esta es una bandera de los cristeros que también se presentó en la exposición, y ahí está otra vez la Virgen y el Águila, ¿no? Y aquí está una cosa muy interesante que pasó hace poco, ¿no?, la Patria de Cabeza. Supieron de este incidente, ¿no?, que incluso este es un recorte de periódico. Por equivocación, no sabemos todavía de quién, porque en México, como nadie se pide perdón y nadie se disculpa, todos echaron la bolita. ¿Qué pasó, no? Comenzaron a izar la bandera y estaba al revés. Ya cuando vieron el error, comenzaron a bajarla otra vez los soldados, ¿no? Pero esto es un error muy grave, ¿no? O quizás el símbolo de lo que es el país ahora, ¿no? Una patria al revés, ¿no? Puede ser un símbolo de lo que está pasando ahora. Pero ya es una cosa grave que cuando se hizo una bandera se hizo al revés, ¿no? Y no, esa ya la presentamos la vez anterior, que ya fue totalmente descartada, la de Fox, ¿no?, que quiso hacer un símbolo como muy, muy moderno, como el de Televisa
como los símbolos así que se usan actualmente en los productos, y no, no, inmediatamente le echaron para atrás, ¿no? Porque era no seguir los estatutos que se marcaron desde 1968 de cómo debía de ser presentada, cómo debe de ser presentado hasta en la actualidad el escudo nacional, ¿no? Lo que a mí me queda todavía como una cuestión para, con esto ya terminamos, para investigar es por qué en la época colonial comienzan a aparecer águilas encima de cerros. Varios ejemplos que conoce muy bien Raimundo, en los Techaloya, ¿no? Cerros con águilas en la parte superior. Y esto en el arte tequiqui lo vemos en varios lugares. Y no es Tenochtitlan, es otra cosa, ¿no? Y aquí claramente en el libro 12 del Códice Florentino vemos que este sí es Tenochtitlan, ¿no? Aquí está, no está el águila, pero está el nopal, las tunas y la piedra. Y aquí está Tlatelolco con esta especie de... No, lamentablemente no fue un glifo toponímico muy sexy, ¿no? El de Tlatelolco, que era un montículo, una protuberancia de arena o de tierra en forma semicircular, es lo que quiere decir el tlateli, ¿no? Es un tlateli. Y ahí viene la palabra del señorío. Pero aquí, curiosamente, comienzan a aparecer los glifos de Tlatelolco con águilas en la parte superior. Y eso lo vamos a ver en lugares, hasta en Oaxaca, en Puebla, en parte del arte de Tequiquí, el de Ixmiquilpan, es otro ejemplo también muy interesante. ¿Y por qué comienzan a aparecer águilas asociadas a cerros? ¿No? Eso es una pregunta que tenemos que resolver, porque sí hay forma de estudiarla por los ejemplos que hay, pero nadie habla de qué es lo que representa. Por ejemplo, el glifo de Tecamachalco, que es muy elaborado, y en la parte superior tiene un águila con chubutzoli, con diadema de turquesa. Bueno, Tecamachalco está en Puebla, ¿no? No tiene que ver con la fundación de Tenochtitlan ni con la fundación de la ciudad, de esta ciudad, y con los tenochcas. Simple y sencillamente para ellos era muy importante el tecamachali, que es esta especie como de montículo con la boca abierta, que es el glifo de Tecamachalco, pero arriba tiene muy elaborada un águila con la serpiente y con la diadema de turquesa. Eso ya es colonial. ¿A qué se debe? ¿Quieren asociarse al éxito que tuvo el glifo de Tenochtitlan, o ya es otro asunto ideológico propio de las comunidades indígenas coloniales? Esa es una pregunta que todavía queda en el aire, pero que yo creo que sí se puede resolver, porque entre otros, nuestro querido profesor Constantino Reyes Valerio, que hizo los primeros grandes trabajos sobre arte tequiqui en México, hizo buenos catálogos de estas representaciones, sobre todo escultóricas, que aparecen en iglesias y también en códices, como ustedes acaban de ver. Ya no es solamente el glifo de Tlatelolco en el libro 12 sobre la conquista del Códice Florentino, es Tlatelolco más un águila en la parte superior. Y no tiene que ver con Tenochtitlan. No tiene que ver con Tenochtitlan directamente, pero sí indirectamente. Pero esa palabra de indirectamente es la que hay que estudiar. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues me gustaría mucho oír sus opiniones, sus comentarios sobre este símbolo que nos ha acompañado desde que estábamos en el kinder, ¿no? Siempre nos han dicho del águila, usan un mito fundacional, uno de los tantos, para encauzar más nuestros emociones patrióticas, ¿no? Y decimos, no, nosotros somos, miren este ejemplo. Y si ustedes ven las banderas actuales, pues el emblema nacional de México es uno de los más elaborados. Los otros traen estrellitas, colores, bandas, como las actuales banderas de Europa, ¿no? Que traen bandas de colores nada más, o traen una cruz inclinada como todos los países del norte de Europa, ¿no? Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, todos tienen una con diferentes colores, pero es una cruz cristiana inclinada. Y eso, pues, inmediatamente se reconoce, son noruegos o finlandeses o son suecos, ¿no?
Pero la nuestra, cuando la ven, dicen, oigan, pues esto está muy complicado, ¿no? ¿Qué significa tantos símbolos y qué es el nopal y por qué nació y esto? Pues sí es un símbolo complejo, porque es el símbolo fundacional de la que va a ser la gran potencia imperial del posclásico tardío en Mesoamérica, ¿no? Muchas gracias, doctor Noves. Pues, pues damos paso a la sesión de preguntas y comentarios. Sí, arqueólogo Rubén Nieto, por favor. Gracias. Ahora que estabas comentando todo lo del águila, ha sido muy interesante algunas cosas que me he encontrado en recorridos de campo. Uno particularmente en Puebla, en el barrio de Mexicalcingo, así como en Mexicalcingo de aquí del Valle de Toluca, o en el gran sitio arqueológico del Balsas, que se tiene en Mexiquito, y la constante en los tres lugares, me he enterado, y dicho por las personas, porque es parte del dominio de la cosmovisión popular, es que en esos lugares siempre dicen que el águila se posó, que ahí va a ser México, dice, pero se posó y la espantaron. Entonces ha sido muy interesante encontrarlo, a pesar de la gran distancia que hay entre un lugar y otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esta idea? ¿Cómo la interpretas? Gracias, Rubén. Muy interesante. Fernando Orcasitas escribió una nota en esta serie muy interesante que no se continuó, eran mimeografiados, se llamaban Notas Antropológicas. Y ahí relata varias tradiciones que él intituló Aquí iba a ser México. Otra es en el lago de Xaltocan, que también ahí se posó el águila. Pero llegaron los habitantes y se orinaron. Y eso le molestó mucho al águila y se fue. Se orinaron ahí. Entonces, ese tipo ¿qué llamaremos tradiciones, mitos? De que están tratando de interpretar por qué yo vivo aquí, soy pobre, y por qué hay una gran ciudad que tiene este símbolo, ¿no? Fernando Orcasitas recogió como 5 o 6 diferentes tradiciones, no recuerdo las otras, ¿no? Pero eso de que pues aquí iba a ser México, pero algo falló, ¿no? Y una de ellas es la de Mexiquito, ¿no? Que dicen que a otros le espantaron, no les gustó el águila y le espantaron, entonces el águila se fue a las islas pequeñas todavía, los islotes en medio del lago de Texcoco o la laguna de México, según como, qué autor lo esté manejando, ¿no? Pero es muy interesante, es una nota antropológica de las que publicaba hace ya un buen tiempo el instituto, cuando todavía estaba Jaime Litvak de director, imagínate, los tiempos dorados del instituto, ¿no? Pero muy interesantes estos relatos, creo que los llama etiológicos, ¿no? Relatos etiológicos, ¿no? Aquí va a ser México y no fue. Bueno, sí, Elvia. Gracias por esta plática. No mucho con el águila, pero sí me llamó la atención el estandarte que presentaste del Trigarante. Son 3 líneas diagonales, bueno, 3 franjas o diagonales. Tienen estrellas las de los extremos, pero al centro una corona. Y es Guerrero e Iturbide. ¿Qué hace esa corona en ese estandarte? Ya se está pensando en el imperio. ¿Y el pinto cayó? Sí. De otra manera no se hubiera aceptado poner la corona en medio, ¿no? Pero ya Iturbide estaba manejando las cosas para hacer a un lado a Guerrero y él declararse emperador de México. Porque ya ves que en la primera, ya más parecida a la actual, aparece el águila con una corona y ya aparecen verde, blanco y rojo, que yo no recuerdo, pero es la iglesia, la patria y la libertad. La iglesia católica, que es el blanco, ¿no? Ahí sí no podían todavía hacerla a un lado, todavía no había una sociedad secularizada que se da después, ¿no? La iglesia estaba presente y ahí está en la bandera de Morelos, según uno de los folletos, la presencia del aspecto mariofánico, del aspecto mariológico, son los colores que están alrededor, y el naftón que aparece en esta especie como de puente donde está posada el águila, ¿no? Que es Morelos, ya le da otro giro al emblema del movimiento, porque nos hubiéramos preguntado, ¿no? ¿Por qué no Morelos sigue la misma ruta de Hidalgo, de otra vez alzar el emblema de la Virgen de Guadalupe, como lo hizo Hidalgo? No, él va con esta otra bandera que todavía tiene elementos mariológicos, pero ya no tan obvios, ¿no?
pero ya posteriormente, pues ya vemos que triunfa los símbolos de la fundación de Tenochtitlan, no de Tlatelolco, ojo, es Tenochtitlan. Tlatelolco es el montículo de arena o de tierra. Pero imagínense nuestro escudo nacional que ahora tuviera un montículo de arena o de tierra, un poco sexy, ¿no? Que tiene que ver con la fundación de Tlatelolco, por supuesto. Sí, gracias, Eli. ¿Alguna otra? Sí, doctora Albores, Sullivan, Ana Laura. Javier, muchas felicitaciones por esta interesantísima charla. ¿Opinión tienes en cuanto a la relación de la serpiente con la actividad agrícola o con los agricultores? Y que sobre la, pues esa especie de sustitución donde aparece el jaguar en lugar de la serpiente y cuando aparecen los tres. Hay unas piezas así en que hay jaguares con águilas. Y volvemos a este asunto de cómo se está haciendo esa paridad, ese pareamiento de pares entre el águila y el jaguar. Porque eran finalmente las dos órdenes militares más importantes. A la del águila podían ingresar los más iguales. A la del jaguar solamente eran los nobles. Y vuelvo al ejemplo tan interesante, tardío, sabemos las fechas, porque están en el códice Obán, que ya afortunadamente ya se publicó, de cuando estaban construyendo el templo monolítico de Manilalco, 1502-1507, el códice Obán dice, y ahí mandaban labradores de piedra a Manilalco. Sabemos fechas ya con precisas de cuándo se construyó Manilalco, es una obra tardía, ¿no? entre la transición entre Ahuizotl y el segundo Moctezuma, ¿no? Entonces sí, los jaguares es otra parte que se ha dejado a un lado de la ideología del sol, pero que finalmente aparece, los jaguares sí aparecen en la piedra del sol, en el sol, uno de los soles anteriores, que es el sol de tierra, que son de los cuatro que diríamos son eclipsados por el Tonatio, que está en el centro, ¿no? Que por otro lado, Carlos Navarrete y Doris Eiden dicen que no es solamente Tonatio la figura central de la piedra del sol, sino que es Tonatio Tlaltecuhtli, o sea, el sol y la tierra, ¿no? Lamentablemente, como es una parte destruida, pues nunca vamos a poder saber con seguridad. Los jaguares son importantes, ¿no? Pero la ideología se basa más en los aspectos solares. Bueno, le dan mayor importancia al aspecto solar, al aspecto del águila, pero el jaguar tiene que existir como la contraparte del sol, como la contraparte de Huitzilopochtli. Y es probable que esas dos imágenes que vimos a los lados de la capilla del Teocalli, una sí es Huitzilopochtli y la otra quizá no sea Moctezuma II, sino sea una advocación de Tezcatlipoca como el Tlatlauqui, el Tezcatlipoca rojo, rosado, que aparece en oposición a Huitzilopochtli, ¿no? Huitzilopochtli quiere ser Tezcatlipoca. Y ahí está el jaguar, el águila con cabeza de jaguar que afortunadamente conocemos y sobrevivió. Y ahora, lo de los campesinos, los maceguales, pues es muy probable que sea por ahí una de las ideas de la serpiente, como los ejemplos que les di en este momento a conocer, ¿no? De las mazorcas de maíz entreveradas cerca de la cola de la serpiente. Es una pieza muy grande esa, ¿eh? Y también en la lámina que les presenté, donde sale el maíz y sale la serpiente al mismo tiempo, ¿no? Sí debe de haber algo de estar sujetando a los pueblos básicamente agrícolas, Beatriz. Por ahí va alguna de las ideas de la serpiente. La serpiente es multifacética, ¿no? Multifacética. Y en la época colonial, pues es el símbolo del pecado, del paraíso original, ¿no?
y el águila pues es el sol, es Cristo, que están en pelea, y eso durante mucho tiempo se repitió en los textos coloniales sobre todo. Ahora ya no se maneja mucho esa idea, pero todavía vemos autores que citan de que esto es una cosa colonial, ¿no? Es una iconografía colonial del bien contra el mal. No sé si contesté tu pregunta. ¿Alguien más por este lado? Buenas tardes. Gracias por la conferencia, doctor Nogués. Y a partir de esto me surgen varias preguntas. Una de ellas sería si a lo largo del territorio nacional hay águilas, o si solamente representan al centro, o si el águila representa al norte o al sur, o por qué de, bueno, ya nos dijo por qué decidieron poner el águila. Y el día de, bueno, la noticia que nos comentó sobre que pusieron la bandera al revés fue el 24 de febrero, día de la bandera nacional. Lamentablemente. ¿Cree que se hayan equivocado o que lo hayan hecho a manera de protesta a los militares por la situación que se está viviendo en el país? No fue obra de Morena. No fue una equivocación, y ya el que hace las banderas dijo mea culpa, ¿no? Yo fui el que no les di instrucciones correctas y precisas de cómo izarla. No, es ir demasiado a pensar. Además, los militares están todavía en muy buena relación con el gobierno. El gobierno se ha dado a la tarea de no molestar este grupo tan importante. No eso. Y la parte de dónde están las águilas, precisamente está en uno de los artículos aquí. Y su extensión era mucho mayor, más amplia geográficamente, a la llegada de los españoles. Acuérdate que en el cruce mendocino, Jilotepec tributaba águilas vivas, ¿no? Águilas vivas que iban a quizá al zoológico de Moctezuma, ¿no? Que es lo que ahora andan buscando los arqueólogos, el zoológico de Moctezuma, ¿no? Era una extensión muy amplia, pero lamentablemente es una especie en extinción. Son muy frágiles las águilas, y las han perseguido y las han cazado y han hecho cosas muy desagradables. Hasta ahora que aquí se dice y se dan noticias de las instituciones que las están protegiendo, ¿no? Instituciones privadas que han dado dinero para mantenerlas, ¿no? Pero su extensión geográfica era amplísima a la llegada de los españoles de esta águila. Acuérdense que no hay una tesis, que no sé por qué la publicaron, de que el escudo nacional no tiene un águila, tiene una caracalla, que es la rompehuesos, ¿no? Y entonces este autor, que no sabemos qué fumó, ¿no? Algo muy fuerte, dice que no es un águila, es una caracalla, y claro, pone el ejemplo, uno de los que participan en este libro, dice, no puede ser una caracalla, la caracalla es otro animal parecido al águila, con plumajes más vistosos, y que se dedica a romper los huesos para devorar la médula, ¿no? No puede ser una caracalla. Pero este señor de repente dijo que no era un águila, pero es así como lamentablemente no hemos avanzado mucho en estos aspectos de iconografía, porque de repente sale alguien que quiere decir algo diferente, algo novedoso, ¿no? Y el problema es que no solamente lo dice, lo publica, ¿no? Y mucha gente lo cree. No, es un águila, y es un águila, y ahí dan todas las características, el artículo que está en las primeras páginas, da noticia de qué tipo de águila es, dónde vivía, cuáles son sus hábitos, de las que todavía existen, y que incluso es la primera vez que yo veo en una exposición águilas disecadas. Había dos águilas ahí, taxidermia museográfica, ¿no? Y son animales muy interesantes. El color de las plumas, que fue muy difícil reproducir en los códices, pues que es un color grisáceo, oscuro, medio metálico, que cambia según la parte del cuerpo, y que eso, representarlas en los atavíos, era difícil, ¿no? Porque generalmente se representaban como de color grisáceo, negro. No es como la pluma de Quetzal, que siempre es verde y es larga. Ahí sí no hay duda, cuando vemos en un códice o en la piedra de Tizoc, en la piedra del arzobispado, sabemos que son plumas de Quetzal, pues son largas,
Es una característica muy importante. Pero cuando hay otro tipo de plumas y no tenemos el color, no sabemos si son de águila. Lo más probable es que sí. Se usaban muchas plumas de águila, junto con las de garzas también, las plumas blancas. El astacomitl, que era uno de los principales atavíos, era una especie como de cosa redonda, ¿no?, hecha de plumas de garza. Astacomitl, ¿no? Una especie como de jarra, pero llena de plumas de blancas. Ahí sí, plumas blancas asociadas completamente a la, que quizá tendrían que ver con Aztlán, ¿no?, con el lugar de origen, ¿no?, con las garzas, plumas de garza, muy importantes también, pero como en gran parte de las piezas que están en el Museo de Antropología no hay color, pocos colores, ¿no? El mejor estudiado es el del Tlaltecuhtli. Ustedes pueden ver en el Museo del Templo Mayor, ahí se hizo un estudio muy sistemático, moderno, muy, muy técnico, de cuáles fueron los colores originales del Tlaltecuhtli. Y lo mismo que de la Coyolxauhqui, ¿no?, que resultó que no eran tantos como originalmente se habían pensado, ¿no? Eran menos, muchos, 5 colores básicos en la Coyolxauhqui, ¿no? Pero eso ya lo podemos saber a través de análisis científicos, técnicos, modernos. Una última pregunta, sí, Ana Laura. Bueno, mi pregunta es que si la posición del águila tiene algún significado. Bueno, me di cuenta que en las representaciones que proyectó, no todas tienen la misma posición del águila, sino que algunas tienen hacia la izquierda o hacia la derecha, o algunas tienen la dirección del cuerpo hacia la derecha y volteando hacia la izquierda. ¿Tiene algún significado? Hubo muchas variantes en el siglo XIX, algunas muy bonitas, sobre todo cuando están extendidas las alas. Fue muy común, todavía lo usó Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no?, en los sellos oficiales. Pero precisamente para dispersar estos conflictos, fue porque Díaz Ordaz ordenó claramente que tenía que ser representada de esta manera y no de otra. Por eso el águila mocha fue tan criticada y después la tuvieron que remover, porque no se adaptaba a lo que la ley, esto es una ley, finalmente, una ley de cómo debe de estar reproducida el águila y los componentes que le acompañan en nuestro escudo nacional. Y aquí está la descripción de la parte del documento de Díaz Ordaz, lo tienen aquí reproducido en mi artículo de Arqueología Mexicana, ¿no? Tiene que estar talado, tiene que estar perchando los nopales, en fin. Y es cuando finalmente, como les digo, la parte inferior ya se convirtió en 2 elementos de iconografía prehispánica: la piedra, tetl, que parece un bolillito, ¿no?, es como un bolillo, y el agua, que es atl, que es donde más variantes vas a ver en las representaciones hasta antes de 1968. Sí, ya oficialmente así tiene que ser representado. No hay ya duda, hay una descripción larga de cómo tiene que estar representada nuestra águila, y no da mucha información sobre el significado. No se mete con Copil o con Malinaltzotzitl, la madre de Copil, no, eso sí ya no, ahí sí ya Díaz Ordaz dijo, no, ya es demasiado, eso ya quítenlo, ¿no? Y además es la descripción física de cómo lo hacemos ahora, y me parece que está bien porque hay una concatenación entre elementos prehispánicos con el agua y la piedra, ¿no? Se ve bien, ¿no? Se ve bonito. Sí. Muchas gracias, doctor Nogués. Al contrario, gracias por su paciencia. Pues le brindamos un aplauso, nuestro agradecimiento de parte del Colegio Mexiquense. Y bueno, queremos invitar a los asistentes a que nos acompañen en nuestra siguiente sesión, es el 23 de mayo. El título de la ponencia es Hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Los presagios de la conquista en la historiografía de tradición náhuatl, que dictará el doctor Miguel Pastrana del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias. Va a ser muy interesante. La Llorona, lo que después se convertirá en La Llorona, sí.
Muy, muy grande también, ¿eh? Gracias, gracias a usted.